Los grandes eventos afectan a las infraestructuras, principalmente en todo lo relativo a los accesos a las viviendas, tanto rodados como peatonales, también en el transporte público, porque al final hay afecciones en el tráfico, al uso del vehículo privado también, evidentemente, y luego en todo lo relacionado en casos nocturnos, con todo lo que es el alumbrado y las infraestructuras de gestión del agua también y lo que es la limpieza. Principalmente a los efectos de paliar la afección de los grandes eventos en la ciudad, nos tenemos que centrar en tres campos. Uno, primero la coordinación, hay que seguir mejorando la coordinación técnica de todos los servicios municipales y con las otras administraciones, porque al final afectamos a carreteras forales o afectamos a tranvía, gobierno vasco, etc. En segundo lugar, anticipación. Es muy importante transmitir la información a la ciudadanía antes de tiempo, incluso a la gente que está trabajando también. Para nosotros es evidente. Y la tercera, pues la búsqueda continua del equilibrio. O sea, es muy importante no ser reincidente en los espacios y el uso intensivo. Hay que buscar espaciado y diferentes escenarios para que sea posible que la afección sea la mínima posible. El ingrediente para paliar esos efectos, yo creo que hay dos caminos. Uno muy importante, que es la coordinación interna que ya estamos trabajando, y refuerzo técnico, eso es muy importante. Y luego, sobre todo, de cara a la ciudadanía en general, no ya tanto como colectivos, que también tienen su importancia, pero la ciudadanía en general y los agentes promotores, establecer herramientas, sobre todo en el momento en el que se esté gestando un evento, que se esté pensando en un evento. Ahí es el momento clave, porque ahí el grado de afección, el grado de tamaño, el grado de desarrollo de ese evento puede ordenarse, orientarse o canalizarse para que las afecciones que se producen posteriormente sean bastante menores de las que inicialmente podrían ser cuando empiezas a dibujar en blanco en una hoja. Cada colectivo o cada grupo de personas también tiene que buscar su nicho de información. Nosotros tenemos que ser capaces de darle ese y no otro, para no dar sobreinformación y darle realmente lo que está buscando.